Por segundo día consecutivo, múltiples ciudades de Brasil registraron protestas contra el presidente Jair Bolsonaro la noche de este miércoles, pues miles de ciudadanos rechazan la reacción de su gobierno ante la pandemia de COVID-19. Cacerolazos se registraron simultáneamente en distintos barrios de grandes urbes como Brasilia, Río de Janeiro, Belo Horizonte, Sao Paulo y Porto Alegre, donde comenzaron el martes. Miles de ciudadanos hicieron ruido y gritaron frases como "fuera Bolsonaro" y "se acabó" desde las ventanas de sus casas. Las manifestaciones se suscitaron de manera paralela al anuncio del mandatario sobre las medidas contra las afectaciones del COVID-19. Tras mencionar esta semana que la población tiene histeria por el COVID-19 y promover una congregación de sus seguidores afuera del Palacio Legislativo. Este miércoles Bolsonaro moderó su discurso con respecto a de la pandemia y reconoció que la situación es grave. Medios locales reportan que la noche de este miércoles también se registraron cacerolazos a favor del presidente en las ciudades donde ocurrieron las expresiones en contra. Brasil es el país de Latinoamérica que registra la mayor cantidad de casos confirmados del nuevo coronavirus, con 438 y 4 personas fallecidas.